La política. Hoy vamos a hablar de política. Para eso a nuestros amigos que nos están sintonizando, queremos indicarles que en adelante vamos a tener una serie de programas relacionados con este tema, en vista de que tenemos un año electoral y queremos aportar a la ciudadanía con lo que implica la serie de propuestas, candidatos y todo ese hermoso proceso en el cual diferentes agrupaciones y personas tratan de alcanzar un cargo para servir a la ciudadanía. Quiero recordarles que este término de política, a veces maltratado, mal utilizado, que en casos ha llegado a que muchas personas incluso no lo quieran. Muchas dicen, yo no soy político. Y esto porque a veces el término ha sido mal utilizado. Yo quiero recordarles que la política ha sido utilizada desde muchos años atrás. Ya fue Aristóteles. Él vivió por los años 386 al 322 antes de nuestra era o antes de Cristo, como lo dicen otras personas. Él ya utilizaba este término en su sociedad y lo hacía en relación con los seres humanos, en este caso con las personas que se relacionaban con las actividades públicas. Para Aristóteles, el hombre era un sum politicum, es decir, un animal social que vive entre las personas y por ende toma decisiones. Decisiones que tienen que ver muchas veces con el poder, con las actividades que afectan a los grupos y a las sociedades. Eso ocurre actualmente. Todos hacemos política, unos más que otros, y algunas decisiones tienen que ver con la vida de la ciudad. Por eso es importante que todos tengamos atención a este término. Hagamos política, eso sí, una política adecuada, no aquella que ha llevado a muchas de las personas a estar en contra. Hoy tenemos un nuevo tema y tenemos un invitado especial que seguramente va hoy a aportar con sus opiniones, con sus criterios sobre este tema de la política. Hemos organizado esta conversación, este diálogo relacionado con la situación política que vive el país, que vive nuestra provincia y sobre todo las perspectivas que existen al respecto. Queremos agradecerles a ustedes por estar viendo este programa y hacerles también un pedido. Compartan para que otras personas puedan verlo. Sin más, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado especial, el licenciado Wisum, Celestino Wisum. Él, como tengo aquí una notita, él es una de las personas que tiene ya una gran trayectoria en la vida política. Payar Celestino Wisum San nació en la parroquia Sevilla Don Bosco del Cantón Morona el 20 de junio de 1972. Es decir, ya mismo 46 años. Hizo sus estudios en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, en la carrera de Psicopedagogía Intercultural. Tal vez lo que la gente más le recuerda es que fue alcalde de la ciudad de Taisha. Y también desempeñó funciones como de analista delegado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justamente uno de los poderes que acaba de ser negado por la ciudadanía en la última consulta. Por ende, experiencia y obviamente también aspiraciones de continuar en la política. Este joven político, entonces le damos la bienvenida y sus primeras palabras para la ciudadanía. Adelante. Buenas tardes, licenciado Edgar. Y un cordial saludo a todos los televidentes, amigos que nos ven por este medio. Y gracias a la tecnología de llegar a nivel local, a nivel nacional y a nivel del mundo. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Pues muchísimas gracias por este espacio y la oportunidad para poder conversar precisamente lo que usted mencionaba de la política, el arte de buscar la solución de los problemas que afectan a la vida de la gente, de las familias, del pueblo en general. Pues estamos aquí precisamente para poder responder algunas inquietudes que permitan dilucidar, aclarar dudas que existen y sobre todo para decir a la ciudadanía que sí es posible que la realidad cambie, pero para cambiar tenemos que empezar a cambiar ese pensamiento pesimista que muchas veces tenemos de la política, porque muchos actores de pronto con sus actos u omisiones han hecho de este proceso, de esta teoría y la práctica como que fuera malo para la ciudadanía. Yo creo que el cambio de liderazgo y de la visión que se está generando a nivel de la localidad de Morona Santiago y a nivel del país nos permite decir a la ciudadanía que estamos aquí
para juntos sacar adelante a nuestros pueblos y a nuestras familias. Justamente, yo creo que el aporte que podemos hacer los medios es permitir que la ciudadanía conozca un poquito más de las personas que participan en la política y que aspiran a ocupar cargos que luego va a afectar en bien o en contra de la ciudadanía. Por eso es que le voy a pedir que nos pueda ayudar con su pensamiento, un poco de guía, algunas preguntas que le he preparado para poder trabajar. También queremos decir a la ciudadanía que pueden enviarnos un mensaje al teléfono. Ya le vamos a poner en pantalla el número para que puedan enviarnos y entonces esas preguntas también las podemos hacer a usted. Con mucho gusto, por supuesto. Bueno, pero un primer aspecto que entonces que entramos en política es, quisiera conocer su pensamiento, sobre todo sus valoraciones. En el Ecuador hace pocos días acabamos de realizar un proceso, yo diría histórico, muy importante. Tal vez se podría decir que ese evento marcó un antes y un después de la vida política en este país, cuando el presidente de la República convocó a una asamblea por pedido de la ciudadanía, de la mayor parte de ecuatorianos, creo yo, y se convocó por 7 preguntas. El pueblo mayoritariamente dijo sí en a esas preguntas, e indudablemente eso está provocando ahora una serie de cambios que lo tienen que administrar desde la presidencia y también desde la Asamblea Nacional. Pero lo que yo quiero plantear, ¿cómo usted ve la realidad política en este momento en el Ecuador? ¿Quiénes son aquellos que han salido fortalecidos o también afectados de este resultado del proceso de la consulta? Adelante. Bien, creo que el Ecuador es testigo de un proceso político que se ha generado luego de la década de un gobierno que se autocalificó de socialista, apegado a las teorías del socialismo del siglo XXI, que en la práctica se convirtió como un proceso en que muchos de los derechos humanos fueron afectados. Yo puedo decir con propiedad, porque parte de mi formación y de mi trabajo con Naciones Unidas, la UNESCO, me permitió formarme también en ese tema, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, los DECs, más conocidos universalmente, han sido afectados con la teoría esta de que la revolución es primero. Muchas veces se olvida que la sociedad está constituida por personas y familias. Y cuando se quiere ideologizar el desarrollo, cuando se quiere ideologizar todos los aspectos de desarrollo, como desarrollo económico, educativo, cultural, está el riesgo de pensar que la mayoría empiece a pensar igual que una ideología que está gobernando. Y ese es el gran riesgo de los procesos comunistas, de los procesos llamados socialistas. Yo creo en el progresismo. Yo creo que el progresismo tiene que valorar, sí, al ser humano, respetando la individualidad de las personas y sobre todo el derecho a pensar libre y desarrollarse libremente. En ese marco, la consulta que se acaba de realizar en el Ecuador, a la que nosotros hemos apoyado, a la consulta, porque eso era un mecanismo para devolverle o recuperar la institucionalidad democrática del Ecuador. Cuando hablo de la institucionalidad democrática, me refiero a la división de poderes, es decir, el poder ejecutivo, judicial, legislativo, el poder ciudadano, que también fue incluido con el tema de la participación ciudadana, que deben cumplir un rol específico, lo cual no sucedió en los últimos 10 años. De tal manera que la consulta popular tuvo el apoyo porque la gente entendió que era el camino para poder recuperar esa institucionalidad. Hoy está en manos del Ejecutivo, del presidente Moreno, y de la Asamblea Nacional para viabilizar. Pero estas dos poderes del Estado no pueden hacer fuera de la voluntad popular. Tiene que darse con la participación directa, por supuesto, de la ciudadanía en el marco de los mecanismos que se han señalado. De tal manera que para nosotros y para mí personalmente es una inflexión, hay un quiebre de lo que fue antes, ¿no? De lo que fue antes y lo que se proyecta hacia el futuro. Yo pienso que esto de la convocatoria al diálogo, a esta participación en la consulta popular,
Algunos seguramente apoyaron y lo estamos viviendo de alguna manera, que de alguna manera buscaron una forma de ganar espacio o simpatía con el gobierno para tener alguna participación o cogobierno o cogobernabilidad en ciertos espacios. De nuestra parte, del proceso de cambio que hemos propuesto, al cual yo fui candidato a la Asamblea en la tendencia del cambio, pensando en las libertades, en la libertad de desarrollo, el derecho al desarrollo, apoyamos porque creemos y pensamos efectivamente que la única manera de sacar adelante a nuestro Ecuador y sobre todo a nuestras provincias, a nuestros cantones, es que la gente empiece a recuperar su libertad de pensar libremente, de expresarse, también de tener la oportunidad de trabajar y salga adelante trabajando. Licenciado, pero si bien nosotros hemos dado unas herramientas al gobierno, le hemos facilitado también un obstáculo que había ahí, como el tema del propio órgano de control, hablemos de del Consejo de Participación Ciudadana, por todas las condiciones que se han dicho. Pero la inquietud es si este proceso es suficiente para que se den los cambios en este país. ¿La ciudadanía debe solo esperar que ya con esa consulta las cosas se resuelvan? No, no hay que esperar. Tenemos que estar activos. Nosotros estamos activos y vigilantes. Porque mire, ¿qué es lo que pasa? La realidad es que estaba copado de estas instituciones por todos los ciudadanos afines a un movimiento, partido político, gobernante en ese momento. En este momento hay una especie de espera de cómo se conforma este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que acaba de ser enviado las 7 ternas por parte del presidente Moreno a la Asamblea Nacional para que se conforme ese consejo. Pero la consulta indicaba claramente, es transitorio, porque tiene que darse una elección con la participación. Estos consejeros, los próximos consejeros, tienen que ser electos por votación universal. Es decir, la ciudadanía tendrá que votar por esos nuevos consejeros. De tal manera que nosotros esperamos que se cumplan los procedimientos que están en el anexo de la consulta correspondiente. Caso contrario, miren, volveríamos a los mismos errores y absolutamente no habríamos conseguido nada. Por eso es importante la vigilancia ciudadana, por supuesto, en el marco de la democracia. Bueno, está fresquito lo que ha salido las 7 ternas. Es justamente era una de las preocupaciones que tenía la ciudadanía de que cambiemos correístas por morenistas. La primera impresión suya de las listas que usted ha visto, ¿se cumple la aspiración del pueblo o no? Mire, políticamente yo sé que hay algunos nombres que yo conozco que de alguna manera tienen vínculos políticos con ciertas tendencias, claro, afines. Decir que nadie tiene una afinidad o una afiliación política, yo creo que también sería decir lo contrario de lo que nosotros creemos. Creo que de alguna manera todo ser humano tiene su simpatía o su antipatía a ciertas tendencias. Lo que incluso yo había manifestado en una de unos debates en redes sociales es que por lo menos debería cuidarse de que no salgan personas que han sido claramente identificados con un partido o movimiento político. Hay algunos nombres que son muy respetables. Conozco a Julio César Trujillo, por ejemplo, muy vinculado al movimiento Pachacuti, Luis Macas, de igual manera, que han sido los que han estado siempre activos en la política, en la tendencia de la izquierda. Si son o no correístas o morenistas, yo creo que lamentablemente la política tradicional ha sido de acomodos y de alguna manera nosotros estamos viviendo aquí en Morona, Santiago, es una especie de acomodos de un partido o movimiento político que se ajustan para poder ganar territorio, porque los dos movimientos en el poder ya se ven diezmados en su fuerza de convocatoria. Pero bueno, retomando el tema de las siete ternas, yo quisiera decir que está dada. El que controla el poder, como sabemos, son los que dan esos nombres, y esperemos que la Asamblea Nacional cumpla lo que tiene que hacer. Pero sobre todo, que este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio efectivamente permita a la ciudadanía que evalúe a los funcionarios públicos de control. Yo creo que deberíamos empezar, por ejemplo, evaluando el Consejo Nacional Electoral, donde es donde se queman las papas, sobre todo mirándolo que estamos a un año de las elecciones seccionales,
donde precisamente todavía hay un predominio de un movimiento o partido político gobernante. Entonces, deberían cambiarse, por ejemplo, de evaluarse, y debería haber una participación pluralista de las fuerzas políticas en todo el país y en toda la provincia. Eso va a permitir efectivamente que los actores políticos de todos los sectores sociales, de todas las tendencias, podamos sentirnos representados y tener la garantía y la seguridad de que los votos en las urnas serán contados como la ciudadanía se ha pronunciado. Y no digamos de la Contraloría, que no persigan solamente porque falta un esfero en una bodega de un municipio de la Junta Parroquial. Realmente busquen a los peces gordos que se han llevado por millones de dólares y que por buena fe, alguien le depositó millones de dólares en la cuenta de un alto funcionario o que tiene mucha influencia a nivel del gobierno nacional. Yo creo que ahí está la razón de ser, y eso los actos nos dirán que efectivamente sirvió la consulta popular para cambiar la realidad que estamos viendo. ¿Usted está de acuerdo con lo que están haciendo ahora en cuanto al enfrentamiento a la corrupción? Pero por supuesto, la corrupción hay que combatirlo. ¿Cree que está suficientemente? No es suficiente. Yo creo que hay que hacer un trabajo integral. Yo creo que hay que hacer un trabajo integral que viene desde la familia, desde la comunidad, desde los diferentes espacios. Los medios de comunicación deben ser independientes, efectivamente. Yo saludo ese trabajo periodístico que hay que hacer, hay que apoyar, de tal manera que el periodismo de investigación, muchas de las denuncias que hemos encontrado, que hoy sale a la luz, es el trabajo de muchos periodistas, que a pesar de las dificultades, que han sido amenazados, pero están allí. Por eso es necesario trabajar. Ayer veía un video de un japonés, un conferencista, en que aquí no se educa con el principio de lo que no es, no tienes que tocar. No toques lo que no es tuyo. ¿Ya? Aquí, si ves por ahí alguna cosa de alguien agradecer, respetamos, pero acá no. Si por ahí ves, coja y guárdalo y úsalo. Entonces, aquí es tema de principios y valores. Por eso es fundamental de que el accionar político tiene que romper esas barreras, esos esquemas. Por eso yo quiero convocar a nuevos líderes políticos que no le tengan miedo a la política, entren y pueden mejorar, y vamos a cambiar esta realidad en lo local, en lo nacional, porque mira, en la provincia, en los cantones, en los municipios de nuestra querida provincia de Morona, Santiago, hay mucha tela que cortar, hay mucha basura que barrer y transparentar la gestión de tal manera que podamos combatir tanto nivel de pobreza que existe, tanta injusticia o falta de oportunidades que existe en nuestros pueblos. Y al respecto, justo que el tema lo está planteando. Bueno, hay una situación del país que está confrontándose. Para muchos el combate a la corrupción no está siendo lo adecuado. Justamente hay cuestionamientos a la propia fiscalía, a las autoridades de control. Pero también hay una realidad provincial y queremos un poco aterrizar en esa situación. Como analista político, ¿usted cómo lo ve a la provincia? Yo decía en Denance aquí, esta es una provincia rica. De hecho, vivimos mayoritariamente entre mestizos e indígenas. Convivimos en una serie de realidades de una provincia llena de riquezas, hermosa, con una fauna, flora, etc. Pero también hay un hecho real. Una provincia abandonada, atrasada económicamente, no hay una claridad sobre un proyecto para desarrollo productivo de la provincia. Y se habla mucho de aquí. Bueno, se dice que esta provincia es turística, que esta provincia está libre de contaminación, más allá de que hay una serie de problemas que ya lo vamos a plantear también luego. Pero, ¿cómo juzga usted la realidad de aquí? ¿Usted cree que las personas que han sido nombradas, elegidas de aquí, han cumplido su papel? ¿La población también ha cumplido su papel? ¿Qué nos pasa? ¿Qué debemos hacer? A ver, sí, tenemos una provincia rica en la naturaleza, la biodiversidad, tenemos culturas vivas, tenemos un maravilloso pueblo trabajador, luchador, y eso es importante, básicamente, como una sociedad que está moviéndose. Lo que no se ha hecho es efectivamente hacer el papel que les corresponde a todos los niveles de gobierno. Para juntas parroquiales, municipales. Yo puedo decir, licenciado Edgar, ¿cómo es? Llerena. Yo cuando fui alcalde de Teixa de 2009 a 2014, hicimos
desempolvamos los planes de vida que existían en ese momento. Porque si vamos a las oficinas, desde los gobiernos parroquiales o desde hasta gobierno provincial, vamos a encontrar en papeles, en carpetas, un montón de papeles que se hacen cada año como plan de vida o plan de ordenamiento territorial con un nuevo COTAT. Y realmente eso en la práctica no se ve, no se ha cumplido. Yo puedo decir de mi experiencia personal de que nosotros empezamos a impulsar proyectos, renovamos ese plan de vida, ese plan de ordenamiento territorial y de desarrollo local. ¿Para qué? Para impulsar el desarrollo de nuestro cantón Taisha. Ventajosamente tuvimos gran éxito en nuestra parte en la ejecución del plan de gobierno en varios temas, por ejemplo en servicios básicos. Nosotros generamos más de 80 proyectos de sistemas de agua, de los cuales el 20% fue financiado. Dejamos todo un paquete para que las próximas administraciones puedan seguir generando más proyectos para poder resolver el problema real de las comunidades de Shuar, en este caso específico que me refiero. Y eso, si vemos en otros cantones, seguramente Cantón Morona, Cantón Sucua, Hualaquiza, estén un poquito más alto el nivel de desarrollo. En general hay obras, pero el tema es que eso no es, digamos, lo sustancial de una provincia. O sea, tenemos proyectos, cosas pequeñas, se resuelven cosas pequeñas, pero en poco estamos hablando del proyecto fundamental, sí. ¿Hacia dónde llevarlo? ¿Hacia dónde llevar a la provincia? La provincia tiene todo para desarrollar y no se ha hecho casi nada. Aquí se ha inventado cada año, cada gobierno, actividades puntuales, hasta se hacen conciertos internacionales donde hay el 98% de la población viviendo, o cerca del 60-70% de la población viviendo en un alto índice de pobreza. Entonces, estamos caminando mal. De tal manera que, ¿cuál es nuestra perspectiva? Mi perspectiva es que hay que mirar el campo, hay que recuperar lo que la gente sabe hacer, la gente sabe producir, la gente quiere que le respalden sus emprendimientos. La gente quiere que llegue la vía para poder colocar sus productos en el mercado local. Los gobiernos locales no han hecho casi absolutamente nada en ese campo. Seguramente se están construyendo lindas obras, puente por aquí, alguna cosa así, pero la gente necesita tener oportunidades de trabajo, necesita tener dólares. ¿Eso cómo se hace? Produciendo, trabajando. Para eso, ¿qué tienen que hacer los gobiernos locales? Tienen que apoyar mediante proyectos, tienen que generar proyectos para que la gente tenga asistencia técnica, tenga apoyo técnico, que tenga facilidades para llegar al mercado. Para lo cual el gobierno, por ejemplo, provincial, ¿qué debería hacer? Generar centros de acopio para colocar sus productos, colocar el producto local a nivel nacional e internacional. Aquí se ha hablado mucho de la industrialización, se ha hablado de, no sé, de una marca a nivel internacional. Reconozco, seguramente son esfuerzos importantes, pero vamos a Quito, vamos a Guayaquil, y no hablemos fuera del país, no encontramos nada de lo que se vende acá. De usted está diciendo que, digamos, que esos proyectos no trascienden. O que, en todo caso, No han trascendido. Son iniciativas. Son iniciativas sin desmerecer la idea. Seguramente son válidas. Pero en la práctica, yo converso todos los días que camino en Taisha, en Hualaquiza, en Morona, aquí nomás en Sevilla Don Bosco, en Sucua. La gente nos dice, vea, no sabemos qué hacer con nuestros productos. Por ejemplo, en El Tesoro, una comunidad muy productiva en papayas, ¿no? No tienen apoyo real. El Magab ha hecho su parte, el GAT parroquial por un lado, el GAT provincial por otro lado. No hay una articulación real, no hay una acción de colaboración, de cooperación y de complementariedad, como dice la Constitución en el artículo 260. Para nosotros, la única manera de sacar adelante a nuestra provincia es impulsando el desarrollo productivo, agropecuario, turístico y de manera integral el tema de la cultura, el tema de la educación, que son fundamentales para poder desarrollar la provincia. Caso contrario, estaremos repitiendo después de 20 años lo que estamos diciendo en este momento.
Bueno, en todo caso también requiere una participación de la ciudadanía para que estos procesos puedan obedecer más a las necesidades que a veces intereses de grupo o entre comillas, la política. Mire, el problema, yo creo que usted topa un tema importante, licenciado. Mira, aquí se ha pasado defendiendo ideologías. Aquí se pasa defendiendo una bandera política. Aquí se pasa qué movimiento es mejor, qué movimientos son malos. Aquí tenemos que defender el derecho de la gente, el derecho de la familia, de progresar, el derecho del pueblo, de tener mejores oportunidades. Por eso nuestra consigna es, tenemos que impulsar proyectos productivos, proyectos de desarrollo económico integral, del ser humano. Caso contrario, la gente no come ideologías. Yo soy muy respetuoso de las ideologías. Unos dicen, pasan defendiendo más de 20, 30, 50 años o 60 años una ideología que de pronto no tuvo resultados. Muchas ideologías han fracasado. La única razón de la política debería ser buscar el bien común de la gente y de la familia. Y para eso, no necesariamente hay que pasar peleando entre políticos o politiqueros por defender un color de la bandera, sino tenemos que defender el color del pueblo, la ciudadanía, que es la razón del quehacer político. De tal manera que en nuestro caminar en estos últimos tiempos de llegar con nuestro mensaje de cambio, el cambio positivo que la gente necesita es precisamente si nosotros recuperamos nuestras libertades y el derecho de progresar y de trabajar pensando que mi familia, que el pueblo, que es lo que va a existir más allá de las banderas políticas, porque las banderas políticas, usted sabe, licenciado, han gobernado, han pasado. Muchos ya no existen en el escenario político. Bueno, pero detrás de cada bandera había una ideología. Ah, por supuesto, las ideologías están allí. Pero las ideologías deben servir, ¿para qué? Para resolver los problemas de la gente. Si no lo resuelve la realidad de la gente, de las comunidades, entonces, ¿de qué sirve la ideología? Bueno, estamos lo único que ha hecho es dividir a la gente. Creo que es parte de lo de conocer el pensamiento de una persona, justamente esto de las ideologías. Y eso me hace hacerle una siguiente pregunta. ¿Qué concibe usted por ideología? Es un pensamiento que un grupo o una persona genera sobre la sociedad, sobre la economía, la cultura y sobre todo de la vida misma. Nosotros, en mi pensamiento político, el ser humano es la base de una sociedad. Y la sociedad se conforma por familias. Y la sociedad, para poder construirse como tal, tiene que tener una estructura económica, cultural. Porque mire, nosotros podemos hablar bonito solo de economía. Llámese economía liberal o economía social de mercado, como quiera llamarse. Pero pueblos sin culturas son pueblos sin futuro. Por eso, para nosotros, la cultura, la identidad es fundamental. Y Morona Santiago tiene una base cultural, ambiental, social, económica muy importante. Nosotros, en nuestro caminar y nuestro proyecto político, es precisamente fortalecer, impulsar y posicionar a Morona Santiago en el escenario nacional e internacional. ¿Para qué? Para que este capital, si se quiere llamar, sea realmente para sacar adelante a nuestras familias. En el tema, y aquí he estado hablando de algunas propuestas, veo intenciones de propuestas. Yo primero quisiera partir de consultar este tema. ¿Está ya en firme su propuesta de ser candidato a la prefectura? ¿Va a ser candidato? Sí, estoy trabajando para ser candidato. Tenemos gran respaldo de la ciudadanía. Más allá de los partidos o movimientos políticos, ventajosamente tenemos una clara dirección por donde la gente está mirando. Por supuesto, en democracia, ahora en el marco de la Constitución, es importante la identidad política, la identidad, digamos, de una bandera que por cuestiones de formalidad tenemos que contar. Estamos trabajando en eso. Usted sabrá, licenciado, y la ciudad sabe, en las últimas elecciones para asambleístas yo fui candidato por la Tendencia del Cambio en una gran alianza nacional que se realizó, pero sobre todo apoyado desde las bases que hacen Morona Santiago, y tuvimos una gran votación. Eso significa una aceptación importante. No es suficiente, por supuesto. Por eso estamos redoblando nuestros esfuerzos para llegar con un mensaje de respeto a los que piensan diferente, pero sobre todo con un mensaje de que las familias son los pueblos los que cambian la realidad
de su vida. Nosotros estamos en ese camino, estamos recorriendo la provincia, conversando con diferentes sectores sociales, políticos, pero por supuesto productivos, económicos, con los emprendedores, con las comunidades, con las organizaciones de pueblos y nacionalidades, con respeto, repito, con los que podemos tener diferencias en lo político. Sí, ya está haciendo campaña. ¿Está en campaña? No podemos hablar de la campaña evidentemente como tal. Esta es un proceso de, si se quiere, de un proceso de concientización, un proceso de socialización, de diálogo con la ciudadanía, con la gente. ¿Por qué? Porque hay que despertar el espíritu democrático de la gente. Hay que hacer ver a la gente que él tiene el poder ciudadano, que su voto es un poder, que no puede seguir votando solamente porque alguien habla bonito o le muestran una linda bandera o alguien le sonríe bonito, justamente, sino que tiene que escuchar las propuestas y tiene que dar su voto consciente, su voto de liberalidad. Quiero plantearle, porque si hay preocupación en la gente sobre estas cosas, uh-huh, a veces uno duda, ¿no? Como comunicadores nos hemos enterado a veces de cómo se hacen estos procesos, uh-huh, a veces no necesariamente son muy democráticos. Entonces, se conoce, por ejemplo, que en la actualidad para ser candidatos incluso se puede comprar la nominación. En otros casos, se hacen acuerdos fuera de local, donde, bueno, ya quién pone la plata, cómo se arma. Generalmente empresarios se han hecho cargo, contratistas, ya de la candidatura. Y luego, claro, la secuestran al funcionario cuando ya está en el poder, pues. Entonces, esto a veces genera también preocupación en la ciudadanía, porque a veces ya le llevan a elegir lo que ya está elegido. Entonces, las primarias, si bien es un proceso interno, a veces no del todo democrático, en algunos casos, depende quién llevó más carros de gente. Entonces, ¿cómo ve ese problema? ¿Cómo lo van a hacer usted para que sea algo distinto que implique? Porque bueno, yo me candidatizo y en la práctica le impongo, no tengo otra opción desde la ciudadanía. Pero ¿cómo hacemos para que haya una mejor participación? Para que sea democrático y que el prefecto que sea nombrado realmente obedezca al deseo de la mayoría. Sí, me produce un poco de risa, licenciado, y a la gente, porque yo siempre digo, cuando me preguntan eso, digo, pregúnteselo, ¿quién paga esos buses? Al partido o al candidato, ¿no? Y nadie sabe, ¿eh? Todos saben. Ese es el problema, ¿eh? Ese es el punto. El tema va por lo siguiente, y precisamente nuestro caminar es, como decía, despertar el espíritu democrático y deliberante, sobre todo de la gente. De que cómo es posible que te vengan a decir, vea, tú tienes que salir, salga porque mañana va a estar el bus, y tienes que ir a apoyar tal o cual candidato. Y en Morona, Santiago, eso es muy evidente. Yo soy exalcalde por el cargo, pero yo puedo decirles que sí. A mí nadie me compró, a nadie compré, y creo que después de 4 años estoy en ese proceso nuevamente, porque es la única dignidad de elección popular que he ocupado aquí en la provincia, de ser alcalde, luego de servir profesionalmente en algunas ONGs, en la entidad privada. Tuve la oportunidad de ser candidato a la alcaldía. Pero de mi parte, no van a escuchar que alguien me compró o yo compré a alguien. No he tenido juicios o cualquier otro tema de aportantes importantes, que lamentablemente hoy se escuchan, que es un secreto a voces de algunos amigos que están todavía como alcaldes. Bueno, en general la gente dice que luego llegan al poder y cambian. ¿Cómo garantizar eso? ¿Cómo usted garantiza que usted no va a ser uno más? No voy a ser uno más, nunca lo he sido uno más. Nosotros no somos uno más del montón. Por eso es que la política tradicionalista teme nuestra presencia en el escenario político provincial, porque nosotros trabajamos con la gente, llegamos a la ciudadanía, llegamos a despertar el espíritu de lucha, de cambio, de liberante, diciendo a la gente, usted es el dueño de su voto. Después de 20 y 30 años de haber votado por una misma bandera, ¿cómo está su familia? ¿Se han mejorado en su comunidad? ¿Hay servicios básicos? La gente dice, en su mayoría, en un 90% que no. Entonces la gente está despertando, está recuperando ese valor ciudadano, democrático, de que su voto vale, no en dólares, sino en la participación política, y que su voto puede cambiar o puede seguir viviendo en las mismas situaciones. Por eso nosotros estamos trabajando directamente con la ciudadanía. Nuestro proceso es ciudadano.
Nuestra participación en la política será con la participación directa de la ciudadanía. Por eso no tememos las voces que vienen de diferentes sectores políticos que controlan el poder, que están en el poder, que quieren seguir en el poder, que quieren perennizarse. Otros dejarán de ser electos, pero quieren dejar de herencia a alguien de sus allegados, a sus amigos o amiguitas por ahí. Nosotros vamos a proponer, y estamos proponiendo a la provincia que es posible cambiar esa realidad. ¿De quién está hablando usted cuando con una sonrisa lo dice? Me refiero en general. En general. Pregúntese. Bueno, yo quería agregar a esto, sí, licenciado. O sea, el hecho de participar no es muy sencillo de lo que estamos viendo. Bueno, porque también hay una serie de factores que se están dando en la política aquí en la provincia. Hablemos de incluso divisiones en las organizaciones, de la propia situación que queda ahora con lo de la pérdida de Correa, de su partido, etc. Ellos tenían aquí una fuerza importante, ahora están divididos. Pachacuti es otra de las fuerzas importantes de aquí. Su candidatura afectaría esa situación, y obviamente, y para que complemente, ¿con quiénes saldría usted? Por eso yo le preguntaba esto de la ideología, porque ¿con quiénes puedo estar unidos? ¿Con quién no puedo unirlos? O sea, ¿qué es lo que determina para que una persona tenga opciones reales de ganar? Uh-huh. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cuál es su estrategia? Bueno, nosotros hemos sido claros, yo fui como alcalde de Taisha, siempre abierto al diálogo, de un diálogo sincero, democrático, y así fue como actué, y por eso es que tuvimos éxito. En esa época, y hasta hace muy poco, eso era condenado por muchos amigos del movimiento Pachacuti, por ejemplo. A mí me dijeron que porque yo tenía éxitos en la gestión, con el diálogo directo con el gobierno, sin venderme, sin concesionar ni un metro cuadrado de petróleo ni minería, políticamente, cuando veían que teníamos una gran potencialidad política a nivel provincial, empezaron a decir que nos habíamos vendido al gobierno, que no sé cuánto, y estas historias que ustedes como comunicadores seguramente saben, y la ciudadanía también les consta. Pero bueno, eso es parte de la historia. Pero ha cambiado esta situación. Ahora los que decían que no tienen que dialogar con gente que se viste de verde o con este AP, ahora están ocupando cargos y ahora son empleados de la entidad pública. ¿Cómo ve ahora? Dicen que ahora el gobierno provincial también ya se convirtió de la administración, bueno, del gobierno general. Están en su libertad de hacer. Yo soy muy respetuoso de aquello. Lo que sí puedo decir es, precisamente eso es lo que ellos le llamaban no tener principios. Cuando otros hacen, está mal, pero si ellos hacen, no pasa absolutamente cuando nada. Cuando usted ocupaba el cargo de la... Cuando yo estuve en el Consejo de Participación Ciudadana, me dijeron, vea, ya se vendió al gobierno, que yo nunca he sido afiliado a Alianza País, ni lo me pidieron, si me lo hubiesen pedido, tampoco hubiera aceptado eso. Yo entendí que era un espacio ciudadano, por eso acepté, y cuando ya llegué a entender que la cosa no estaba por allí, sino estaba estatizándose la participación ciudadana, yo me retiré. Caso contrario, me hubiera aferrado al puestito para estar ahí haciendo mi campaña, no sé. Y más bien yo me retiré de aquello. Pero hoy veo a los líderes de un movimiento aquí en Morona, Santiago, los cerebros de tal movimiento ocupando ya direcciones provinciales del MIES. Ahora escucho que un alto dirigente de Pachacuti va a ser jefe político de Taisha. Entonces, o sea, yo no entiendo cómo es que antes era malo Alianza País, ahora es bonito. Justamente ese tema. Ahora voy para complementar lo que usted me preguntaba. Yo estoy trabajando en esa tendencia de cambio con la participación y con la complementariedad de varios sectores políticos. Tenemos un proceso político a nivel provincial, que es el movimiento ETSA en proceso de constitución, que es la base fundamental que ha venido sumándose a esto. Tenemos el apoyo de SUMA, estamos en diálogo con otros sectores como el movimiento CREO, otros movimientos emergentes, otros movimientos y partidos políticos que a nivel nacional tienen su participación política. A nivel provincial tenemos a Fuerza Ecuador, tenemos a su Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica. Nosotros no nos cerramos al diálogo. ¿Usted podría armar una unidad? Estamos en un proceso de diálogo y de convergencia, de una convergencia donde podamos contar con una mayor participación y podamos ganar una elección. Por eso nuestra tendencia es de cambio, de la unidad en la diversidad.
que ha sido nuestra consigna de siempre. Y nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para poder lograr un acuerdo político provincial de tal manera que las próximas elecciones sirva efectivamente a resolver los problemas de nuestra gente. Caso contrario, será una elección más. No queremos pasar a la historia como un prefecto más, un alcalde más o un vocal que pasó por ahí, sino que realmente marquemos el hito de desarrollo económico, social y político en toda nuestra provincia. No me quería terminar el programa sin darle una última pregunta de un aspecto que me hicieron llegar fundamentalmente. Hace relación a un tema que acaban en los días anteriores de ser denunciado por el padre Juan de la Cruz. Hace relación a que desde el año 2016 y 2017, es decir, el gobierno anterior, incluido el actual, se han estado dando una serie de concesiones de todo el área del Transcutucú, uh-huh. es decir, el territorio shuar. Uh-huh. Han sido concesiones nuevamente para la minería. Y de lo que aquí nadie ha dicho nada. Y nadie responde a nada. No sé cuál es su posición frente a eso, o si ha tenido alguna práctica o una participación sobre ese tema. Porque es lo que se está denunciando estos días y personalmente no he escuchado todavía una reacción al respecto. Sí, antes de responder su pregunta, pero quiero referirme a la consulta, porque había una pregunta sobre minería. Yo, a mis estimados dirigentes de la CONAIE, que le conozco, a Jaime Vargas, a Marlon Vargas de la CONFENIE, decirles, mire, ¿por qué no incluyeron en la consulta, si no se quiere explotar la minería en los territorios indígenas, por qué no se incluyó que estaba en el diálogo, sentados juntos, para que se diga también que no se explote minería en los territorios indígenas? Solo quedó como que no se explote toda la minería metálica en zonas protegidas, en zonas urbanas e intangibles. ¿Por qué, si realmente había un diálogo político de alto nivel gubernamental, no se incluyó también que no se explote la minería en los territorios de pueblos y nacionalidades? Y por eso digo, mire, ese es lo que las bases no saben, pero están conversando, están dialogando. Pero si Elvis Nantip, que es nuestro presidente de la FIX, o Celestino Vizuim, o cualquiera de los que estamos en proceso de cambio, nos ven mañana juntos con el ministro de minería, dirán, ya están vendiendo. Pero yo les veo en las fotos que están juntos conversando con el ministerio. Con el ministro de Minería. Es que hay una preocupación. Entonces, ahora, ¿cuál es mi posición frente a ahora? ¿Cuál es mi posición frente a ese tema? Mira, tenemos ley 010 de petróleo. Hay la ley de minería. Si la memoria no me traiciona, bueno, los abogados me ayudarán. Si yo hace el artículo 123, si no me equivoco, donde dice que el 60% de las regalías mineras en los territorios tienen que ser invertido en los territorios. Pero eso, ¿cómo llega? A través de los GATs parroquiales municipales. Habría que preguntarles a cada uno de esos municipios y juntas parroquiales que reciben esos fondos, ¿dónde está esa plata? ¿Acaso no están gastando en las fiestas o en las comisiones inútiles que van fuera del país y no hay nada para la gente? Habría que evaluar ese tema. Tendríamos que evaluar esos temas. De tal manera que mi posición sobre minería es que no puede darse minería vulnerando derechos de la gente, de los pueblos y nacionalidades. Yo he sido muy frontal como alcalde de Taisha. Yo no soy dogmático ni soy demagogo. Yo me apego a lo que dice la Constitución y la ley. Y con la gente hemos planteado que los derechos primero, pero esos derechos no se puede implementar si no contamos con los recursos. Por eso hay mecanismos, como son la consulta previa, y tiene que darse de ser necesario en el marco de la Constitución. De tal manera que tampoco no se trata de calentar o levantar a la gente, exponer o generar más violencia entre nosotros. No queremos repetir los escenarios tristes, negros que vivimos en algún momento aquí en nuestra provincia, peleas entre nosotros que no ha resuelto absolutamente nada, sino más generó más división interno. Nosotros pensamos que estos temas sí tienen que ser de diálogo, en las mesas de diálogo tenemos que resolver y decirnos las cosas mirando de frente, en la cara, en los ojos, de cómo queremos desarrollar todas las actividades económicas que permita desarrollarse al pueblo. Finalmente, candidato oficialmente ya planteado. No candidato oficialmente, porque ser candidato oficialmente necesitamos pasar todo un proceso por lo de las alianzas, por todo el proceso y sobre todo, es decir, estás un nombre, eres un nombre puesto que tendrá que definir, pero ya individualmente usted quiere ser prefecto.
¿Por qué cree que usted debe ser prefecto? O sea, ¿qué cosas, por qué cree que la ciudadanía debe votar por usted? ¿Cómo se valora usted mismo? Porque nosotros, yo soy una persona, yo soy hijo de Morona, Santiago, estoy en capacidad de asumir responsabilidades, estamos en condiciones de juntar ideas, de levantar programas y proyectos juntos con los agricultores, con los ganaderos, con los emprendedores, con los medianos y pequeños empresarios que hay en la provincia. Aquí hay mucha capacidad. Hay que atraer la inversión nacional, público-privado, hay que atraer la inversión internacional. Yo cuando fui alcalde, mira, trajimos una inversión de más de 2 millones de la Comunidad Europea. Hay mecanismos para encontrar fondos reembolsables y no reembolsables sobre todo. Y aquí si nos preciamos como una provincia libre de contaminación, biodiversa, ecológica, como queramos llamarlo, hay muchos fondos que se llaman fondos verdes y no se ha trabajado absolutamente nada. Hay una dirección de cooperación internacional que no se sabe qué están haciendo, ¿no? Yo por eso quiero decir a la ciudadanía de Morona, Santiago, somos una nueva generación de políticos serios, responsables, honestos sobre todo, porque estamos en capacidad de generar más diálogo, para generar más desarrollo, más progreso para nuestra gente. Muy bien, no sé si algo se le quedó que quiera expresarlo, sino para ir terminando el programa. Bueno, muchas gracias a la ciudadanía. Tengan la seguridad que aquí tienen un amigo, un hermano más. Cuenten conmigo, con nosotros, con nuestro proceso político. Y yo cuento con ustedes. Siempre estaremos trabajando con la ciudadanía. Y bueno, a mis hermanos Shuar, Achuar, mestizos de nuestra provincia, los pueblos macabeos, estamos seguros que vamos a sacar adelante a nuestra provincia con la participación de todos. Bien, no me queda más que agradecer, en primer lugar, por venir a nuestro set, por compartir con nosotros su pensamiento, hacerles conocer a la ciudadanía parte de lo que es el vivir de un político, de las aspiraciones que se tiene como un líder, y decir a la ciudadanía también de que aspiramos de que por aquí sigan pasando algunas personas que con seguridad van a ayudarnos a contribuir también en este debate. Yo creo que un pueblo bien informado, un pueblo que debate, participa, podrá escoger mejor a sus líderes. Nos queda más también que desearle éxitos en esta campaña, aspirar de que en esa visita de la provincia sea de un franco diálogo con la ciudadanía. Como medio de comunicación estamos abiertos, este es un espacio donde siempre será bienvenido, al igual que todas aquellas personas que deseen dar a conocer sus puntos de vista. Quiero agradecerles finalmente a nuestros auspiciantes que nos apoyan en este programa que procuramos de aquí en adelante ya un poco más seguido, estamos haciendo programas, noticias, para que podamos llegar a nuestra ciudadanía con todo aquello que implica un periodismo serio, un periodismo independiente. Gracias por atender este programa y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Muchas gracias.